estamos autoconvocados, todo el movimiento animalista argentino, tratando de enfrentar una situación que se nos dio este día, que es la posible concreción del tratamiento de una ley de tenencia responsable, que nosotros consideramos que es una ley no beneficiosa para los animales, es una ley engañosa, que lo único que propicia es obligaciones sobre aquellos tenedores de los animales y de considerarlos irresponsables en caso de que no cumplan con esta normativa. Es decir, una ley netamente sancionatoria. Y lo que más nos preocupa es que con respecto a todos los animales abandonados y callejeros, ellos la única solución que dan es la captura, la intromisión a centros de contención y después obviamente nosotros sabemos lo que significa el bienestar animal, que es que si el animal no está en condiciones de dignidad como ellos creen y sufren, serán pasibles de sacrificio de eutanasia. Con lo cual estamos en contra de esas normativas. Tenemos en la ciudad una ley vigente hace un año que no se cumple, que es la 4351, que nos proporcionaba a todos los animalistas la posibilidad de darle a la gente el servicio de veterinaria pública, en donde se comprenda lo que es castración, vacunación, desparasitación, para que la gente, si después de tener el servicio no se acerque, no cumple, ahí recién considera la responsable. Con lo cual las expectativas es que no se trate hoy, que no se trate el 5, que es la última sesión, y el año que viene sí trabajar sobre leyes de protección y de los derechos de los animales, y no esto trasnochado entre gallos y medianoche a la madrugada, elaborado por dos o tres, sin conocimiento en la materia, en la problemática que significa los derechos de los animales en Argentina. Además, lo que reclamamos nosotros es, cumplan la ley 4351, una ley promulgada el año pasado que prometía 100.000 castraciones este año, que son las castraciones mínimas necesarias para empezar a bajar la población canina y felina que se encuentra en las calles de Buenos Aires. Este es el único método mundial para bajar la población animal en las calles. Es la castración, no es la muerte, no es la eutanasia, no es enviar a nuestros animales a centros de experimentación como dice esta nueva ley. Esta es la manera. Tienen un presupuesto de 22 millones de pesos que no sabemos dónde está, que era para las castraciones y para 15 centros veterinarios gratuitos, uno por comuna. De esos 15 centros veterinarios gratuitos, lo único que hicieron a las corridas y apuradas fue montar un container reciclado en Soldati. Obviamente los vecinos de Soldati están contentos, nosotros no. Nosotros reclamamos lo que la ley exige y lo que la ley promete.